Esta vez, la historia nos cita a 140 kilómetros de la ciudad capital de San Luis y nos da la bienvenida, como custodiando la localidad, el mausoleo del gobernador José Santos Ortiz y su señora esposa, Inés Vélez Arfil. Estamos hablando de la cuna de la historia puntana, la localidad de Renca. ¡Ay, mi querido San Luis! Azul cerro ahí. Según cuenta la creencia popular, aproximadamente en el año 1636, en Chile, en una localidad llamada Renca, achando un espinillo, un hombre ciego sentía como si lloviera, y esa lluvia le mojaba los ojos. Él continuaba con su actividad y la lluvia le cubría el rostro, mientras que una suave luz comenzaba a brillar tímidamente en sus pupilas. Y fue así que el ciego empezó a ver. Divisó un santo en el tronco y al acercarse distinguió a un Cristo doliente. Corrió a contar la noticia y la gente decidió llevarlo a otro lado. Para eso cortaron el leño, pero cada noche, para admiración de todos, el señor volvía al amanecer y lo encontraba en el tronco como la primera vez. El pueblo entendió que ese Cristo doliente deseaba quedarse en su lugar de aparición. Empezaron a festejar cada 3 de mayo, justamente, y celebrar los milagros de este Cristo que sucedían uno tras otro. Se lo colocó en una capilla para resguardarlo. En el año 1719 se incendió la misma capilla, quemándose el Cristo doliente. Pero utilizando lo que quedaba del madero, se hicieron distintas réplicas. Una de ellas llegó hasta el Valle de Conlara, traída por los jesuitas, se supone, entre el año 1730 y 1732. La primera capilla de Renca de San Luis fue edificada en 1732 y ahí se la colocó. Pero como los ranqueles llegaban y temerosos a que sucediera algo con el Cristo doliente, lo escondieron en algunas capillas del norte. Cuenta la creencia popular que iban a llevarlo para el lado de Córdoba, pero los animales de carga no querían moverse y no hubo forma de convencerlos de avanzar, razón por la cual lo dejaron en el lugar que en la actualidad lleva su nombre. Luego de 21 años se fundó el pueblo, en el año 1753. Sentado en la plaza y tratando de viajar en el tiempo a través de la historia, se me viene a la mente el llamado. El llamado que hiciera el general José de San Martín para la gesta emancipadora, donde San Luis fue uno de los pilares principales, con la colaboración total de lo que el general solicitaba. Más de 5.000 hombres, carretas, bronce, abrigos, animales, etc. Pero de aquí salieron. Aquí se gestó y de aquí también fueron los granaderos Juanario Luna, José Gregorio Franco, Basilio Bustos, orgullos puntanos y argentinos que la patria no debería olvidar jamás. Y me traslado unos metros y llego hasta la casa de los gobernadores, donde Miguel y Vanessa me da la bienvenida. Empinando unos tragos muy divertidos.
En esta sala podemos apreciar cuadros a la vista. Vienen expositores a poner sus pinturas y tenemos también para organizar una reunión pequeña. Ahora en este momento te podemos ofrecer las pinturas del señor José Nola que están a la vista. Los tapetes se trajeron para el 17 de agosto cuando se inauguró la casa. Cada sanluiseño aportó con alguna tarea que se hace en el taller para decorar esta casa. Esta es la sala Heriberto Mendoza. Acá contamos con biblioteca y pronto proyecto de la biblioteca virtual. Y también te puedo mostrar la bandera creada el 21 de octubre por el general José de San Martín para el Perú. También tenemos la sede de la Justa Sanmartiniana del Perú, filial San Luis, sede en Renca. Vamos a pasar por la sala de los gobernadores renqueños, donde hoy por hoy se utiliza para la Junta de Historiadores de la provincia de San Luis y la Justa Sanmartiniana, filial San Luis. Esta sala se inauguró el 17 de mayo de este año. Está organizada para hacer reuniones. El intendente del departamento Chacabuco, del plan de inclusión, si bien el señor gobernador con toda su junta comitiva, estamos todos preparados, la junta de historiadores. En los cuadros que vos podés ver están los 5 gobernadores de Renca y nacidos en Renca: Lindor Quiroga, José Santos Ortiz, Heriberto Mendoza, Toribio Mendoza y Jerónimo Mendoza. Esta es la sala de José Santos Ortiz, es la sala privada para el señor gobernador. Muebles de acorde antiguos, de acordes a los gustos del señor gobernador. Baño privado, una sala estar, tiene la biblioteca con todos libros referidos a la historia de San Luis, para si él tiene tiempo puede sentarse a leer algún libro o algo. Agradecemos la visita y nos esperamos de lunes a lunes de 8 a 18 horas para poder contarle algo de la historia de Renca y de los héroes que tiene San Luis.